Hola, amigas de la pedagogía, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Procolpet Madrid. Como sabéis, desde diciembre estamos realizando el evento Pedagogía Origen, en el que hemos recopilado información muy variada sobre qué es la pedagogía, a qué se dedican sus profesionales, mitos y ámbitos de actuación. Si queréis ver todas las cosas que se han hecho hasta el momento, podréis ver el vídeo en nuestro canal de YouTube llamado ¿Qué es un profesional de la pedagogía?, donde recogimos opiniones y testimonios de profesionales de ámbitos muy diversos, o acceder a todas las demás redes de Procolpet como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y ver todo lo que se ha hecho hasta ahora, ya que durante todo este mes no han parado y han hecho cosas tan divertidas e interesantes como todas estas cosas que podéis ver en pantalla. En todas las redes sociales se os ha pedido participación, se os ha preguntado opiniones y sobre todo queríamos agradeceros el buen feedback que nos habéis estado dando. Esperamos que os haya gustado. Para nosotros ha sido muy divertido y hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que hasta que las personas no sepan definir qué es la pedagogía, seguirá siendo una profesión descontextualizada e invisibilizada. Y por ello, desde el equipo de Procolpet Madrid, queríamos ver si todos esos datos eran reales, si de verdad estaba invisibilizada, y se ha realizado un estudio comparado en el que comparamos la pedagogía con otras disciplinas, como pueden ser la psicología y la educación social. Antes de empezar, lo primero de todo, me gustaría agradecer a todo el equipo de Procolpet por el trabajazo y el esfuerzo que han puesto en que todo esto salga adelante. Gracias al equipo se ha conseguido todos estos resultados que vamos a ver ahora y podemos seguir reivindicando y creando muchísimo más material como el que vamos a ver ahora. Ahora, para empezar, ¿por qué comparar estas tres disciplinas? Bueno, lo primero de todo es que la pedagogía y la psicopedagogía son disciplinas relacionadas con el mundo de la educación y con los ámbitos social y laboral. Pero la psicología y la educación social pasa exactamente lo mismo. Son disciplinas que también están muy relacionadas con los ámbitos, tanto escolares como sociales como laborales. Además, a día de hoy todavía hay muchas personas que siguen sin entender las funciones de cada uno de esos profesionales y sin diferenciar los cometidos que tienen cada uno de ellos. Por lo tanto, creemos que es muy importante crear ese colegio profesional de pedagogía y psicopedagogía en la Comunidad de Madrid, porque así podremos luchar por conseguir un mayor prestigio, mayor reconocimiento, mayor visibilización y que nuestra profesión se diferencia del resto. Ahora que ya sabemos por qué se ha comparado, vamos a ver qué presencia tiene la pedagogía en las universidades a nivel España y a nivel Comunidad de Madrid en comparación con la psicología y la educación social. Lo primero de todo, me gustaría recalcar que en España hay un total de 119 universidades, tanto públicas como privadas. De esas 119 universidades, la pedagogía se ofrece y se imparte en 22. La educación social se imparte en alguna más, en este caso en 38. Y la psicología sí que es la que mayor presencia tiene a nivel España, ya que se oferta en 61 de las 119 universidades. Ahora vayamos a ver cuántas se ofertan en pública y cuántas se ofertan en privada, para ver cuál tiene mayor presencia en la educación o en las universidades públicas y cuál en las universidades privadas. En el grado de pedagogía, 18 son las universidades públicas que ofertan pedagogía. Por el contrario, tenemos solamente 4 universidades privadas que lo ofertan. En el grado de educación social podemos decir que pasa algo parecido. Hay 29 universidades públicas que ofertan educación social y solamente 9 privadas que tienen dicha disciplina. Por lo tanto, podríamos decir que si en algún momento queremos estudiar pedagogía o educación social, vamos a tener muchísimas más posibilidades de hacerlo en universidades públicas. Por el contrario, está el caso de psicología, en el que tanto las universidades, ya que se oferta en 30 universidades públicas y en 31 universidades privadas. Es decir, que si queremos estudiar psicología vamos a tener muchísima opción para hacerlo en muchas de las universidades españolas. Vamos a ver entonces la presencia que tiene cada uno de ellos. De la idea principal que podíamos sacar de los gráficos anteriores que hemos visto es que la pedagogía con respecto a las otras dos disciplinas es sin duda la menos ofertada. Ahora podemos ver en este gráfico de aquí cómo esos datos se corroboran, ya que
Tanto la psicología como la educación social tienen mucha mayor presencia en universidades de toda España que la pedagogía, ya que la psicología está en el 51% de las universidades españolas, la educación social en el 31% y la pedagogía no llega al 20%. Retrocediendo un momento en la presentación, me gustaría hacer hincapié en el caso de Madrid. Debemos tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid hay un total de 30 universidades. De esas 30 universidades, solamente 4 ofertan pedagogía. Un caso muy similar al de la educación social, ya que solamente 5 ofertan educación social, en comparativa a la psicología, ya que la mitad de las universidades en la Comunidad de Madrid ofertan psicología. Por ello, si analizamos este gráfico de aquí sobre la Comunidad de Madrid, podríamos decir que la pedagogía es la menos ofertada, incluso si la comparamos con el resto de las disciplinas que se ofertan en las universidades de la Comunidad de Madrid. Una idea general que saco de todo esto, para mí la conclusión principal es que de todas las universidades españolas, solamente el 18,48% ofertan pedagogía. Es decir, que de 160 universidades, solamente 22 tienen estudios de esta disciplina. Con estos datos de aquí, a mí me surgen varias preguntas muy interesantes. ¿Por qué creéis que se oferta menos la pedagogía que las otras dos disciplinas? ¿Creéis que puede ser porque tienen menos demanda? Y si fuese por eso, ¿por qué creéis que se demanda menos la pedagogía que la educación social o la psicología? Muchas gracias por la atención, muchas gracias por ver el vídeo. Espero en comentarios vuestras impresiones y vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo de Procolpet Madrid. Un abrazo muy fuerte.